What's up, Sirwadis? Hoy les traigo la review de mi Texture Pack. Quería dar las gracias a Jeter, Jede y Junius por desarrollar parte de la interfaz de usuario de la Texture Pack. Bueno, ¿qué tenemos acá, Dr. García? En primer lugar, como verán, tenemos una interfaz de usuario blanca y gris. Gris como ella dejó mi corazón. Hello, darkness, my old friend. El signo de carga es el Spider Meme. Por cierto, también lo podremos encontrar en la barra para cambiar el volumen del juego. ¿A qué no es bello? En cuanto a iconos, agregué solamente dos, y son los que todos preguntaban. Mi nave Luna de Plutón versión actualizada y mi nave Luna de Plutón versión bebé. Por otra parte, el fondo es papel arrugado. Sí, lo sé, es muy original. Y los botones in-game tienen diferentes texturas, te las dejo para que averigües. Los iconos de las dificultades también cambiaron. En este apartado quisiera dar las gracias a Kerpo, quien aportó muchísimo a la comunidad y quien es el creador de los iconos de las dificultades usadas en este texture pack. Luego tenemos los efectos de muerte, es de rayitos. Y el trail normal y del robot. Quisiera dar las gracias a Rail Gunner por prestarme estos efectos que son extraídos de su pack de partículas. Gracias, tío Gunner. Y bueno, básicamente eso es todo. Espero les guste este texture pack. La música de fondo es la misma que la de mi otro en mis primeros videos y la que suelo utilizar a veces. Espero tengas un muy bonito día y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, cuídense mucho.